El periodismo ambiental y educación ambiental que es el que vengo, pero insisto, nunca había estado en un ojo, no había entrado nunca, y por lo tanto tenía menos experiencia aún de cómo estar, qué hacer y demás. Por eso el día que decidimos que la asamblea iba a terminar aquí, porque había algo que nos tenían que decir y enseñar, yo este edificio lo conocía porque yo aquí he venido a contar con mis padres. Yo recuerdo que además de muy pequeñito, el primer culto o robo cometí aquí. Fueron unas bolsas de aceituna, y lo recuerdo perfectamente porque así como mi padre se escandalizaba cuando cometía algo de esto, mi madre, que la recuerdo muchísimo, muchísimo. La llevo siempre conmigo, ya que está aquí Carmen, pues. Quiero dedicar también estas palabras a esas madres que se van, pero no se van, que se quedan por aquí. Mi madre me cogió aparte y dijo, va, me va a dar una hostia, me voy a quedar. ¡Cuatro, que no se te vea! Bueno, pues esa es la experiencia que tenía el eco. Por eso cuando llegamos aquí y de repente dice, mirad para arriba, y vemos como a cuatro o cinco personas asomadas a las ventanas, y bueno, un griterío enorme, bueno, fue algo para mí que yo digo, ¿esto qué es? Esto no, ya bueno, las explicaciones, creo que fueron Cata, me parece, y Juan y demás, Lichi, que empezaron a comentarnos de qué iba esto, pero en casa existía esa reticencia. De hecho, yo lo único que llegué al principio, yo aquí no les he comprado nada, desde el principio no he comprado nada. Luego sí que he hecho algunas cosas, ahora que está Javi ahí, me recuerdo de unas ñapas que se había quedado como a las 12 o así, y creo que aparecimos él y yo, que fue quitar un momento también para conocernos todavía más, quitando de uno de los techos, quitando el yeso y demás. Y entonces sí, cuando se abrió sí, pero antes no. Pero yo sentía que tenía que hacer algo, y yo lo que hacía era traer, hacíamos en casa comida o cena, y como sabíamos que aquí se quedaba gente por la noche, pues de vez en cuando le traíamos un quiche, una tortilla de patatas y demás, para que, bueno, al menos esa fuera nuestra contribución desde casa a Quebec, y que fuera a crecer, empezar a crecer hasta lo que es esto. Bueno, dicho esto sobre lo del eco, bueno, deciros que el eco está más vivo que nunca. De hecho, hoy creo que hay hasta cuatro actividades, eventos diferentes. Estamos aquí presentando el libro, y las jornadas de la Asamblea Antifascista sobre Autodefensa Laboral. Luego la APC organiza por la tarde algo muy interesante sobre una comunidad empoderada de Colombia contra el terrorismo de Estado, que está muy bien. Y luego creo que por la noche hay conciertos. Y bueno, y mañana otro compi muy querido, como es David Ganja, pues presenta el rodaje de un documental que os recomiendo mucho. Se llama Las 12 pruebas y va sobre las más de 12 pruebas que tienen que pasar las personas con movilidad, reducida para poderse mover por caravanas. Eso es interesante. Yo, a partir de aquí, quería comentar algo muy importante. A lo largo de esta charla veréis que van a salir muchos nombres de mujeres, y de hecho hay dos aquí. La que está aquí a mi izquierda es el Rocío, de la Defensa Solidaria, que hablará también ahora. Y ayer dos mujeres me llaman, Nerea y Mirto, las que estuvieron conmigo en la performance esta que hicimos ayer para la lectura del manifiesto, y resulta que yo sabía que tenía que participar en la lectura del manifiesto, pero punto. Y resulta que a eso de las 3:30, a las 4 ya, me llaman y me dicen, oye Javier, ¿tienes ropa verde? Y digo, pues algo tendré en casa. Dice, es que necesitamos que vayas vestido de botella de vidrio. Digo, ay, Nerea, ¿y me lo dices ahora? Dice, sí, porque hay una performance de esta manera, de la otra, tal. No, madre. Bueno, yo soy incapaz de a ninguna persona que... No las conozco mucho, o casi nada, Nerea, pero son de Deco. Entonces ya las conozco. Y no voy a decir que no. Pero en ese decir que no, en casa... se trastocan las cosas, incluso y en cualquier caso también en los planes que yo tengo. No es lo mismo que tú te dices, bueno, si es la lectura del manifiesto sobre las 9, pues yo a las 9 menos cuarto está allí, lo leo y nos quedamos en casa.
a que digan que hay que montar un espectaculito y demás. Eso ya hace que además tengo que buscar ropa verde. Y además me van a poner un coche en la cabeza en forma de cartón y demás, todo eso. Esto en casa, evidentemente, pues dice, bueno, Javier, pues tengo que salir 2 horas antes para preparar todo esto, todo lo que quieren hacer y demás. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque cuando se habla de esa estupidez de que detrás de un gran hombre hay una mujer, una estupidez tan grande, es el heteromasismo o megamasismo, que no se sostiene bien. Realmente, al lado de una gran persona, de una persona seca, hay otra persona también grande, persona seca, que te permite, por ejemplo, sin ningún tipo de problemas, venir ayer 2 horas antes y que lo puedas hacer, porque te están cubriendo las espaldas. Y esa persona que me cubre continuamente las espaldas en esto y tantas cosas y que está a mi lado, y que este libro se llama de Javier Rico, pero podría llamarse tranquilamente de Luis Javier Rico Pinedo, es mayorísimo. Con lo cual, que no le gusta nada, pero me lo voy a decir, porque de verdad que es muy importante María Luisa en mi vida y en nuestras vidas, también la de Darine, que está por ahí, y la de Rubén, que son nuestros hijos. Yo soy muy de celebrar, ya lo sabéis que se haya venido algún cumpleaños mío, que son cumpleaños de fines de semana, con mucha fiesta, con mucha performance y demás. Y también sigue celebrar momentos importantes como los aniversarios de estar juntas que compartimos María Luisa y yo. Y celebramos el 25 aniversario al lado de grandes amigas y amigos. El 30 no lo celebramos porque tú dijiste, bueno, déjalo, ya tanto celebrar, que ya celebramos bastante, porque claro, celebrar un cumpleaños de los míos supone organizarlo de muchas maneras, y ahí también están María Luisa y aquí Rubén, detrás con la cabeza encima Javier, el estilo organista, dice no. Entonces, como no lo organicé, y el 25 aniversario fue rodeado de amistades, este año hemos cumplido creo que 32. Por lo tanto, para mayor abundamiento de todo esto, me voy a levantar y te voy a dar un beso porque te lo mereces. Aprovecho para esto, para sentirme todavía más atrapado. Bueno, y luego viene otra mujer. Ella es Rocío. Rocío está en la despensa desde el principio. Y además, está con las 5 letras tan grandes como se puede. En los buenos tiempos, en los malos tiempos. En los buenos tiempos, en los malos tiempos para la despensa, y en los buenos tiempos, en los malos tiempos para ella. Porque, pues bueno, también en lo personal has vivido muchas vicisitudes que no están llenas de cosas bonitas, pero también de cosas no tan bonitas. Y por lo tanto quiero que sea ella la que explique la otra parte de este acto. Una parte es la presentación del libro, que ahora seguiré ya hablando más propiamente del libro, ¿vale? Pero la otra parte es recaudar fondos y productos para la despensa solidaria. Entonces le pedí a Rocío, que me encantaría, para mí sería un honor que fuera ella la que me acompañara y dijera, pues no sé, lo que quieras decir sobre las despensas solidarias. Bueno, como ha dicho Javi, llevo desde el principio aquí y para mí se hace un honor acompañar a Javi. Y al principio hemos 5 familias que íbamos juntando poquitas cosas y las íbamos repartiendo entre nosotros y las tareas igual, hasta que llegaba a tener 100 y pico. ¿Y 200? 200 y pico familias. Ahora hemos reducido un montón, tenemos 209, creo. La despensa bajó un montón porque nos hemos quedado sin cuenta bancaria.
de la cuenta bancaria nos venían mucho dinero para poder asumir las cestas que tenemos de las familias. Y ahora pues estamos con las mesas de María de Maestu, Laguna y lo que recogemos en el huerto. Pues para saber así un poquito más de quién son las familias, voy a poner mi caso, ¿vale? Yo soy una madre soltera, pero mi cesta la cojo para mí y para mis padres. En que yo sea solo yo y mi hija, en casa de mis padres, son 14 personas. Esas 14 personas, solamente hay una trabajando en este momento. Y comemos todos de esa misma cesta. Y lo que necesitamos también en la defensa es mucha colaboración. Ahora que veo que hay mucha gente de la defensa nuestra, solamente colaboramos las 4 personas de siempre. Pedimos un poquito que colaboren también los demás. Y su paso a Javi, que ya no puedo más. Nos es fenomenal. Si yo sabía que iban a responder aquí, vamos, más que de sobra. Bueno, lo que comentaba Rocío de la despensa, quiero decir y hablar ahora públicamente, ahora que tengo la posibilidad, dar las gracias enormes al nodo de producción. Son los que nos han respaldado con su cuenta corriente hasta hace muy poco, pero ya han cerrado y demás, no por más. Entonces, el trabajo que se ha podido hacer de colaboración ha sido fundamental y no hubiera sido posible sin ese nodo de producción. Como no quiero hablar en abstracto también con el nodo de producción, pues bueno, quisiera dar dos nombres aquí, o tres: uno es el de Arancha, otro es el de Joel y otro es el de Marta, que está por aquí. Insisto, son personas con nombres muy concretos a las que le debemos mucho y desde la defensa les agradecemos el apoyo inmenso que hemos tenido y que quizás por este por este trasiego de la defensa de ir haciendo tantas cosas, a lo mejor no hemos tenido oportunidad de agradecérselo públicamente como se merece, con lo cual aprovecho para hacerlo. Bueno, vamos con lo mismo. ¿Por qué decía antes lo de las mujeres? Porque este libro también hay una culpable que se llama Rosa Prada. No está aquí, estará seguramente en la presentación que hagamos en desnivel, pero bueno, ya se lo he dicho. Rosa Prada es periodista ambiental y ha trabajado prácticamente lo que llamamos los periodistas en el lado oscuro, los ambientes de la administración o de las electricidades. Y ella,